It's so hot. Yeah, totally agree. It's adorable. Guys, look what I found. The new event is already here. Skin Club. Treasures are already waiting for you. Hola a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Muchas veces me habéis preguntado: Black, tengo un arma souvenir, pero no sé si vale mucho o poco dinero, ¿qué tengo que tener en cuenta? En el vídeo de hoy vais a ver todo sobre ello. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver las armas souvenir. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Esta semana, dos vídeos con Martín, el coleccionista. Lo siento mucho, te tengo preso en mi casa. Pero es que he tenido una boda y Martín siempre tiene vídeos increíbles. Buenas tardes, crack. ¿Cómo vas? Bien, ¿todo bien? Oh, te he hecho la misma pregunta que hace 10 minutos en el otro vídeo. En fin, chicos y chicas, muchas veces me habéis preguntado, y también supongo que a Martín, que tenéis un arma souvenir, pero no sabéis qué tenéis que tener en cuenta. Y hoy vamos a ver muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo esta Dragon Lore. Sé que muchos de vosotros no tenéis Dragon Lore, ni yo mismo la tengo, pero es por algo. Martín, adelante. Sí. Igualmente, no es solo para Dragon Lords, aplica en general también, ¿no? Vale. Las AUPs souvenir en general, cuando tienen stickers de un AUPER, tipo JW en este ejemplo, tenés que ni es simple, tipo simple no es AUPER, digamos, en sí, pero también simple es una persona que en general agrega precio. Guardian, también viejo, todo le suma precio. Esa Dragon Lord, por ejemplo, una normal vale $100,000 y simplemente ponerla en la firma de él vale $122,000. O sea, le agrega más de $20,000. Por poner un ejemplo, si os toca el AVP, que se llama DDAPT, creo, en la caja de Overpass y pone Kenny es, evidentemente esa arma sube su valor porque, claro, es su rol y por lo tanto de ahí que añada ese precio. ¿Vale? Te adelantaste a la que le iba a mostrar por las dudas. Pero ya vamos a llegar también a una de esas de Kenny es. Ah, bueno, pues vamos. Lo siento. Siguiente. No hay un kill en estos vídeos, lo siento. Ala, aquí siguiente tenemos un color. Que no parece nada especial, pero se van a sorprender con el precio. Es un ítem muy raro, que existen solamente 6 en el juego. Y para que sepas, una field tester se vendió este año en abril, ¿vale?, a más de $1,000, $1,050. Para una arma y una que minimal no se juega, bien. Sí, y la minimal war se vendió a $2,350. Hostia, en 2020, así que ahora solamente valga un poco más. ¿Más cara, solamente, o sea, hay una a la venta en este momento a $5,000. No existe Factory New, supongo, ¿no? No existe Factory New, solamente existen 6 y son field tested y minimal wear. Hostia puta. Es un ítem extremadamente raro. Esta caja, un mama lo que cuesta ahora, ¿eh? O sea, las cosas como son. Y aparte de eso, es una caja muy especial que pueden salir una cantidad gigantesca de ítems. Y o sea, ese es un ítem de muchísimo que te pueden salir. Y bueno, aquí tenemos las pegatinas del All Star, que si no me equivoco... ¿En qué año fue? Bueno, no, esta es la de... Fue en MLG. MLG 2015, ¿no? No, 2016. Ya ha llovido. Sí, eso es algo que pasó solamente una vez, no ha pasado de vuelta en el juego. Nunca han hecho souvenirs de All-Stars ni nada de eso. Así que hay muy pocos. Esa M4 en especial, aparte de ser de All-Star, Factory New y todo eso, tiene la firma de Simple. Así que es muy especial. Todos los skins en general de All-Stars, es decir, tenés más ejemplos ahí si querés. Son muy especiales, no, más que nada en Factory New hay muy pocos. Sí, hay dos ejemplos más. Vale. La PO50 no existe ninguna en Factory New. Y esa parte también tiene la firma de Simple. Y la siguiente también es una Tech Nuclear que tiene la firma de Shroud. Y todas, como ves, son de la colección Nuke. No solamente son All-Stars con firmas buenas, sino que son de la colección Nuke, que ya no está más en el juego. Claro, porque, o sea, bueno, sí, está, pero le han cambiado las skins. Exacto, cambiaron las skins. Existen solamente 10 All-Stars con la firma de Simple, por ejemplo. Y la M4 por lejos es la mejor, la otra son todas escopetas y SMGs. Y lo mismo pasa con Shroud y Kenny S. Hay solamente 8 de Shroud y 6 de Kenny S en el juego. Son extremadamente raras. ¿Y cuánto es el valor? No tienen precio, porque no se venden. Oh. Ese es el problema. Oh, salen mama. Miles y miles de dólares. ¿Pero no se pueden abrir cajas o se pueden de esto? Se pueden, pero ahí quedan tipo 5, 6, 10 cajas, muy poquitas, y tampoco están a la venta. Todas las tienen gente que colecciona eso. Ah, o sea, que ya no hay por más ejemplo, cajas, es, ni siquiera. Sí, los ítems de Simple que viste recién, ¿sí?, las tiene un coleccionista que colecciona cosas de Simple y All-Stars específicamente, y no la va a vender nunca. Qué cabrón. Ah, bien hecho, bien visto. O sea, no ha sido tonto, sabía que era algo único, efectivamente. ¿Vale? Sí. Pues vamos a seguir, en este caso, una Mag 7 souvenir. Acá
Sí, esto no es algo específico de esta mag. Estamos vale. viendo, son ítems chicos, digamos souvenir. Factorinium más que nada es cuanto más le afecta el precio. Que tienen stickers de ese torneo, de Katowice 2014. Uh-huh. Ah, vale. Esa mag, por ejemplo, así común, no sale más de unos dólares. Pero con esos stickers sale 300. Hostias. Porque los ítems souvenir de Kato 14 Factory New son extremadamente raros. Ah, bueno, y recuerdo que yo sepa en 2014 no había firmas, ¿no? Solo había los dos stickers de equipos no. y tenías el sticker del evento. Sí, y ni siquiera son stickers dorados, son stickers foil, como puedes ver. Sí. El único que está dorado es el del Wolf, el del Lobo y el Skull, que en este caso no lo tiene. Y el siguiente ejemplo también es una así, es una Scar Factory New, que una normal, para tener un ejemplo, sale $3 y esa misma vale 80. Uh-huh. Solo por esos stickers. Oh, mama. Es algo muy raro que los souvenirs tengan sticker foils. Pasó en muy pocos torneos. Bueno, en muy pocos. En 2015 ya tenían, ¿no? En 2015, sí. Fue en 2013, 2014. 14. Y creo que en 2014 ya paró. En 2013 hubo solo un Major, si no me equivoco. En 2014, dos. Bueno, en 2013 no hubo Major, ¿no? O sea, en 2013, sí, está DreamHack, que es, por ejemplo, el Revolver, es de 2013. Vale. Bueno, y acá llegamos a la Pink de D-Pad, hablando con de... sticker de Kenny S. He dicho esta skin, por decir una, con el jugador que me ha dado la gana, tacata. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Esta, por ejemplo, vale $3,750. Vale, ya he visto que es Factory New, que es hiper complicado de conseguir, porque el Float va del 6 al 100%, o sea, del 6, y solo puede haber del 6 al 7 Factory New, o sea, para que veáis la locura. Es algo muy raro que salga Factory New con sticker que ni es. Ya es raro que salga Factory New en sí. Y en este caso, por ejemplo, existen solamente dos. Ninguna de las dos tiene la firma en el lugar que tendría que estar, que es en la mira. Okay. Y existen dos también, aparte de esas dos, existen dos que le pusieron el sticker a mano de que ni es, que es algo que tiene que tener cuidado siempre que compras souvenirs. Es mirar la descripción del ítem en el inventario. Hostias. No lo ves ahí, tienes que verlo en el inventario de la persona. Porque intentan cambiarle las firmas y hacer trampa con eso. Algunas se la han metido doblada, ¿no? Sí, sí, más de una vez ha pasado seguro. Hostias. Pero que tenga el sticker solamente no es lo que le agrega el valor en sí. Tiene que estar firmada realmente por él. Aparece en texto amarillo en el inventario. Eso mucha gente se olvida a veces y, bueno. Pues, vigilar, por favor. ¿Veis? Esto es un tip súper increíble. Mirad la descripción. ¿Okay? Es muy importante. Última. Y este es uno de los ítems más conocido, souvenir en el juego, uno de los más importantes, me parece. No es el más caro, pero es uno de los más importantes, que tiene más historia en el juego. Uh-huh. Que es la Scout de Overpass, y se le dice All of Pass a este ítem, porque es... Claro, es All of Overpass. Sí. La firma de Olof está agregada a mano, porque es un torneo 2014 y no habían firmas todavía. Uh-huh. Pero lo importante es que sea de DreamHack, y que tenga el sticker de Fnatic y de LDLC. Es por la partida histórica, no sé si lo conoces. ¡Ah, coño! Vale. Sí, claro, por el puto Hicieron busteo. Hicieron el boost. Por el busteo del horror, que eso fue, claro. Bueno, para la gente que no lo sepa, Fnatic usó un busteo en el cual había un píxel muerto. Desde la bomba de A podían ver la bomba de B. Remontaron epiquísimo. Y luego, evidentemente, LDLC dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo nos estabais matando por todos lados? Y Fnatic dijo... Forfeit, nos rendimos y hubo un salseo de la hostia. Esta es la... Vale. Creo que fue que ganaron 13 rondas seguidas, algo así, gracias a eso. Sí. Hombre, y bueno, es que Olof usó, aparte de una scout, de un sniper automático, usó una scout también, sí. Y bueno, esa justo es de Overpass, entre esos dos equipos de ese torneo. Las firmas agregadas extra porque no habían torneo, no habían firmas. Ajá. Y una normal vale $15, por ejemplo, de ese torneo, pero esta obviamente vale muchísimo más. Van de $2,000 para arriba seguro. Esta sí que me la compraría, tío. Esta es la que más... ¿Cómo decirlo? Lo entiendo y es un momento histórico. Es importante el ítem, ¿no? Pues, va a quedar siempre para la historia. A mucha gente le gusta. Hay mucha demanda para un ítem souvenir, que no es algo muy común. Pues, tío... Y después, algo en general, los ítems que... No hay más ítem para mostrar. Algo general para cuando compras souvenirs. Siempre tenés que mirar la condición, que los ítems souvenirs en Factory New son muy especiales. Uh-huh. Y en general siempre me preguntan qué jugadores le agregan precio a los ítems. El único que le agrega precio realmente a todos los ítems es Simple en este momento. Kenny es... Hay ítems que son tipo chicos y eso, que no le agregan muchas cosas. Pero depende, es tipo sentido común. Tipo, si tenés un AWP con un AWPer, seguramente le agregue precio.
un AWP con un Kenny S o Guardian pero o simple o algo de eso. Por ejemplo, seguro. Te voy a poner un ejemplo estúpido. Un AK de Scream. Sí. Ahí que... Depende, ahí depende el ítem y depende de la posición. Si Scream, por ejemplo, está en la madera y es una AK que se ve bien, tipo, si es una Safari Mesh, nadie va a querer eso, ese es el problema. Tiene que haber demanda para eso. Pero ya, por ejemplo, una AK Factory New que esté el Scream en la posición buena, seguro le agrega precio. Simple es uno de los pocos jugadores que le agrega realmente precio a todo. Estuve mirando y los ítems que valen 0,2 dólares suben más de 1 o 2 dólares con, simplemente poniendo la firma de Simple. Pero sí, como siempre tener en cuenta, si tenés un jugador que, por ejemplo, Nico, que usa AKs y M4, etc., y tenés una M4 con una firma de Nico en una buena posición, seguro también le va a subir precio. Por ejemplo, Hiko, que es muy conocido por la Tech9, porque tiene un... Sí, claro. Tiene varios clutch de la Tech9, una firma de Hiko en una Tech, en caché, por ejemplo, ahí va. La Tech nuclear que vimos anterior con una firma de Hiko valdría más simplemente por ese clutch. Aquí, claro, son la cosas gente que tienes que mirar. Un poquito equipos, historia. Es que los ítems souvenir son historia pura de NSS. Es historia hecha de skin. Pues ahora con el Major de. Imaginaros, chavales, Major ahora de 2021. En 2020 no hubo. NIP gana en Suecia y conseguís una VP de device. Pues imaginaros. Ahí, exacto. Explota el mercado. Pues muchísimas gracias, tío, de corazón. Ha sido un vídeo súper, súper interesante nuevamente. Como siempre, canal de Martín y Twitch en la descripción si queréis preguntarle más cosas, si queréis pasaros para ver su contenido. Y como siempre, decidnos en los comentarios qué tipo de vídeo os gustaría ver. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a nosotros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.